Alemania endurece sus medidas fronterizas. Gracias a puntos de control más amplios en la frontera con República Checa y Polonia, el país espera frenar la migración irregular en Alemania. El anuncio fue hecho por la ministra del Interior alemana con el tráfico de personas en la mira. Por este motivo, la Policía de Fronteras alemana llevará a cabo ahora controles adicionales y flexibles en los puntos focales a lo largo de las rutas de tráfico de personas en la frontera con Polonia y República Checa. La medida ocurre días después de que decenas de personas fueran vistas haciendo fila para solicitar el asilo en Berlín. A la capital alemana han llegado más de 10.000 solicitantes de asilo en lo que va del año, algo que repercute en todos los aspectos. Creo que debemos prepararnos para un cambio cultural. No son invitados los que vienen, pero tenemos que compartir el país con otros y darles la bienvenida. Haríamos bien al entender que todos son seres humanos, entonces será más fácil. Además de los 10.000 peticionarios de protección, Berlín ha acogido a 11.000 refugiados ucranianos que han huido de la guerra en su país. La medida, que entra en vigor de manera inmediata, apunta a mitigar los impactos de la crisis migratoria que enfrenta Europa.